Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Disculpen por no subir videos, lamentablemente en México estaba pasando fuertes sismos, entonces no tenía ganas de esto, no tenía ganas de nada. Aquí donde yo vivo también se sintió muy feo, entonces hasta hoy estamos regresando. Espero que puedan disfrutar este maquillaje que tenemos aquí. Y espero les guste, se suscriban a mi canal. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar este video. Bye. Vamos a empezar con una cara limpia y seca y vamos a hidratar nuestra piel con esta crema de Nivea. Es el cuidado facial y no es grasosa. Me la han recomendado mucho, así que vamos a probarla y esperar que seque en nuestro rostro para aplicar lo demás. Por arte de magia me he hecho las cejas, he aplicado base y corrector. Ok chicas, ya me puse lo que es Jurez, pues tinta Jurez de esta. Es transparente y me la puse porque quiero que tenga esta forma como un triangulito. Me lo puse en los dos ojos. Ahora voy a utilizar esta paleta que compré. Está hermosa. Es así. Bueno, tiene un plástico. Esperen. Lo que no me gusta es este tipo de brochitas que son esponjitas. Y antes se usaba, ahorita ya no. Supuestamente este tipo de esponjas es para poner sombras con shimmer, con brillo. Pero no. Entonces. Lo que no me gusta es que tiene mucho fallout, donde utilizo queda mucho producto aquí y pero aún así pigmenta muy bien y trae un espejito, entonces es como de que la puedes llevar en lo que es tu bolso, si eres de las personas que no se maquillan y te maquillas y de repente ya me quité la sombra, entonces puedes llevarla en tu bolso y es muy práctico. Y me gustan también porque es imantada, o sea que no pasa nada y el material es muy pero muy suave. Y en la parte de atrás nos muestra sus colores y su brocha que no sirve para nada. Esta es una imitación de la paleta de Paul y esta es de Pink 21, pero es muy buena. Entonces, si se dan cuenta, pigmenta muy bien, miren. Este es mi color de transición y queda muy bien. Vamos a terminar esto. Lo vamos a aplicar justamente abajito de la otra sombra para darle profundidad así y lo vamos a marcar como marcando nuestra cuenca. Utiliza de poquito a poquito si no es que quieres que te quede un manchón y no se va a ver nada bien, entonces de poquito a poquito. Y vamos a utilizar ese color solamente en la esquinita, haciendo como en forma de una V, así. Vamos a utilizar este que se llama Fabulous
y voy a utilizar con una brochita plana. Quiero ver cómo pigmenta así nada más. Sí pigmenta, pero voy a utilizar un poquito de spray. Mojamos. Bueno, ahí pueden apreciar como un doradito y aquí se ve como blanquito. Voy a aplicar un poquito de este que se llama Firefun. ¿Viste? Vamos a aplicar en el centro. Del centro hacia acá. Voy a regresar a difuminar un poquito esto. Ahora vamos a delinear. Voy a utilizar lo que es este delineador de Bisú. Y es muy resistente al agua. Me encanta que es punta fina. Y con mucho cuidado vamos a... Ya retiré la cinta. Con mucho cuidado vamos a delinear el ojo. Tengo un video aquí, se lo voy a dejar, cómo hacer un delineado de gato. Utilizamos esta sombra que se llama Fabulous. Con mucho cuidado la vamos a aplicar. Yo la mojé para que así pigmente más. Y la aplicamos con mucho cuidado cerquita de nuestras pestañas. Ya tengo mis pestañas postizas para salir volando. Un poquito de máscara de pestañas arriba y abajo para que se junten con las pestañas falsas. Chicas, ya tenemos el look terminado. Ahora voy a sellar con esta spray fijador de NYX. Lo ponemos a una distancia y nos rociamos por todo nuestro rostro. Esperamos que se seque y mientras se está secando, con esta brochita de abanico, utilizar en polvo, y vamos a aplicar aquí en los puntos que ya todos sabemos, ¿no? Aquí, acá, 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 acá. Vamos. Para los labios voy a utilizar este True Lipstick Matte de Lure. Se llama Fire a Pin. Es así. Gracias chicas por quedarte hasta el final. Espero les haya gustado. Regálenme unos deditos arriba. Y si no te has suscrito y estás viendo los videos, suscríbete aquí abajito. Y activa la campana para que cuando yo suba videos, corras a verlo rapidito. Así que gracias por verme. Besote para todos.